Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Misterio SMR. Bueno, hoy vamos a tener un contenido diferente, nuestro primer podcast y tenemos un invitado muy especial, ¿cierto? Así es, hoy estamos con la participación de Andrés, un personaje que tiene, hombre, un amplio estudio en todo lo relacionado con un tema muy importante y vamos a comenzar desde ya a hablar sobre el tema. ¿Qué está en tendencia en redes sociales? Se habla mucho de los alienígenas y también de lo paranormal, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero? Te voy a hacer una pregunta muy básica y de ahí vamos a desprender, listo. ¿Qué opinas tú de lo paranormal o qué tiene que ver lo paranormal con lo alienígena? Bueno, primero que todo, muchachos, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a su espacio, a la página de Soy Misterio SMR. Muy contento y muy privilegiado de poder compartir con ustedes. A ver, el tema que está en tendencia acerca de los ovnis, lo que está sucediendo en Estados Unidos, en diferentes países del mundo, es un tema que nos han querido pues censurar, ¿cierto? Nos han querido censurar los medios masivos de comunicación, los canales masivos de comunicación, los medios alternativos como las redes sociales son las que nos han permitido pues tener la oportunidad de acceder a esta información, ¿sí? Hoy en día, para muchas personas, creo que no es un secreto y no es nada extraño el tema de lo relacionado con los ovnis, con los alienígenas, pero ya que como su canal, perdón, su programa, su página está muy enfocada en el misterio y en lo paranormal, quisiera pues socializarles un poco acerca del tema. Resulta y sucede que hay dos especies que sobreponen múltiples especies, como lo son los alienígenas, ¿sí? Hablando de los alienígenas, y estas dos especies son los pléyades y los grises, que yo sé que pues, de pronto ustedes han tenido conocimiento. Entonces, los grises se caracterizan por ser especies o entes malévolos, y los pléyades siempre se van a caracterizar por ser los entes benévolos. En este caso, dentro de lo paranormal, nosotros tenemos que tener en cuenta de que todas las áreas que hacen referencia a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda del misterio, todas las áreas quieren tener su propia razón, su propia verdad absoluta. Quieren inculcarnos o infundarnos o meternos en la cabeza de que todo lo que ellos dicen, o cada área, hablo por las religiones, por la ciencia, por las diferentes culturas y demás, que todo es verdad. Cada una puede tener su razón, cada una puede tener su veracidad en el asunto. Hay muchas que son teorías, hay unas que son patentadas, pero también hay otras que sí realmente pues son más bien, digámoslo de esta manera, un contenido que se quiere formar en ese momento para generar polémicas, para generar tendencias. Bueno, mira, te hago una pregunta. No sé si te has dado cuenta que han circulado muchos videos en las redes sociales de fotos, imágenes de naves extraterrestres. Por ahí también acabo de circular un video que está en tendencia, que supuestamente derriban una nave extraterrestre. O sea, ¿qué tiene para decirnos Pues al respecto de eso? en medio de lo que yo he tratado de investigar, hay mucha dicotomía con ese tema. Dicotomía, pues O sea, hace mostrarnos a cada uno de nosotros que es verdad o es ¿pero mentira. será algún montaje o es que de pronto el gobierno nos está ocultando algo? O sea, ¿por qué En lo lo hacen que esas cosas? yo he podido investigar y analizar, o sea, pienso que es un montaje, porque en este caso, si sabemos que los alienígenas son avanzados, están años luz de avances tecnológicos, de conciencia, de energía, de frecuencia y de muchas cosas, yo no creo que un simple avión, digamos, de manera pues como arcaica, como un F-16 o los más avanzados que podamos tener nosotros, lo vayan a derribar un Logre ovni. derribar una nave de Exactamente. esas. Yo no Bueno. creo en esa noticia. Bueno, la noticia, yo estuve también un poco investigando al respecto y ya salió a hablar el presidente de los Estados Unidos al respecto de eso. Y lo que dijo sobre eso era que fue un globo que envió China a hacer un tipo de espionaje a los Estados Unidos. Entonces, por eso es que logran derribarlo. Porque lo que decía Andrés es muy cierto, o sea, la tecnología de nosotros no supera a la de ellos. Entonces ahí es donde está, donde los Estados Unidos, pues ya habló el presidente de los Estados Unidos al respecto y ayer conversaba con un amigo sobre eso, que le sacaron otro nombre, que creo que es
le sacan otro nombre, se me escapó ahora mismo, pero no era un no era una nave espacial, es que, no era un ovni, es que era un globo que mandó. Definitivamente, bueno, o sea, hay una situación que también es muy importante hacer notar, y es, como les mencionaba anteriormente, el tema de las tendencias. Queremos hacer tendencias las cosas, y por eso se pierde la credibilidad a nivel mundial con el tema de los ovnis, los alienígenas y o lo paranormal, porque como tratan de sacar las fake news o los montajes y todo lo demás, pues muchas de las personas se quedan simplemente con un titular: fake news, montaje, o si es verdad o es mentira. Entonces nos confunden, o confunden a las personas que simplemente se limitan a ver un titular y no a entrar en profundidad para poder analizar bien un tema. Pero es que mira, miremos algo. Nosotros tenemos un universo muy, o sea, amplio, inmenso, ¿cierto? No sabemos qué de pronto hay más allá de las constelaciones, de las estrellas o de la Vía Láctea, que es el último universo que hay pues, en el planeta. Yo te digo algo, ¿será que de pronto a nosotros nos están acostumbrando? Mira, te voy a decir algo. Hubo una pandemia que acabó con muchas vidas. Antes de la pandemia nos estábamos, o sea, habían películas, documentales, de todo lo que iba a pasar, ¿cierto? Y mira, que pasó la pandemia. Ahora están circulando en las redes sociales por muchas cosas extraterrestres, alienígenas. Será, y mira que nosotros anteriormente vimos una película muy reconocida de muchos años, no me acuerdo, que se llamaba extraterrestre, no me acuerdo cómo se llamaba la película. Y nos metieron eso en la cabeza. ¿Será que de pronto en algún futuro, algún lejano, muy lejano, lo van a invadir? En algún momento tuve la oportunidad de leer unos documentos acerca de la forma en cómo a nosotros, pues, las naciones, las élites, nos quieren ocultar todo este tipo de información. Y en algún momento tuve la oportunidad de leer este documento tan interesante, y habla acerca de cómo las personas, los directores, los profesionales del cine, buscan la manera de brindarnos esa información a nosotros a través de la, entre comillas, ciencia ficción. ¿Crees que el Área 51 existe en algún momento? Claro, es que el Área 51 ya existe, ya es una información desclasificada, y sí existe, sí existe. Pero es como para que tengamos en cuenta eso, o sea... Como yo lo veo a raíz de la lectura que tuve y el análisis, es la posibilidad, la única posibilidad de que podamos tener conocimiento acerca de todas estas situaciones, en este caso el tema de los alienígenas y quizás también con lo paranormal, es por los medios del cine. ¿Sí? Okay. Así nos lo han mostrado, no solamente con este tipo de películas de terror, películas de ciencia ficción, de acción, o sea, hasta las series de hoy en día. O sea, ¿cómo muestran? Que ellos nos están acostumbrando de pronto a lo que se pueda venir a futuro. No es que nos estén acostumbrando, simplemente ellos siempre han hecho eso para que nosotros nos demos cuenta de que la ciencia ficción no es tan ficción como nos las han querido vender. Andrés, te hago una pregunta. ¿Tú crees que hay seres de otro mundo dentro de nuestro mundo? Claro que sí, hay seres aquí de otro mundo. Están, como dice uno, camuflados con nuestro mismo. Pues esas son teorías, cierto, teorías, esos son conceptos que también lo dicen y que también he leído, y que, pues, o sea, nosotros no podemos comprobar a ciencia cierta eso, pero la forma en que yo puedo quizás explicarles ese tema de que los seres están acá, pues era como inicialmente les había comentado. Los dos seres alienígenas que existen por encima de los demás, porque hay muchos, están los arturianos, hablan de los reptilianos, pero los más preponderantes en este momento son los pléyades y los grises, ¿sí? Okay. En este caso, ya sabemos, los grises son los malévolos y los pléyades son los benévolos. Dame un segundo, muchachos. Okay. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? Con lo que acabas de mencionar, de que si ellos están acá, sí, ellos están acá. En diferentes manifestaciones. Una de las manifestaciones que es un poco cuestionable, es decir, que están metidas en cuerpo humano y que están identificados con cuerpo humano, pero que esa teoría o ese concepto o esa hipótesis como que no ha sido totalmente probada, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero la manera en que nosotros la podemos relacionar o asociar, sí, con el tema de lo paranormal,
que me parece muy importante y que es evidente porque lo paranormal se vive en las diferentes culturas, es que ellos están acá con nosotros. ¿De qué manera se manifiestan? De manera buena y de manera mala. ¿Y quiénes representan lo bueno y lo malo? Los Pléyades y los Grises. Pero mira, hay algo que está en tendencia también en redes sociales. Hay una persona que dice que viene del futuro y él cuenta que en marzo, el 23 de marzo de este año, nos van a invadir unos seres de otro planeta. Incluso, lo que estás diciendo tú, él dice que se llaman, o sea, dicen ser llamándose los campeones y que ya están aquí con nosotros. Claro que sí. Él no es el único que, o esa noticia de que él ha viajado, yo leí también esa noticia, son muchas las personas o las noticias con este tipo de situaciones, y es que él ha viajado del futuro, del pasado, en diferentes pues dimensiones, y han estado acá, nosotros nos dan esa información, ¿cierto? Se están cumpliendo muchas cosas, se están cumpliendo y se están evidenciando muchas cosas a raíz de todas estas digamos como estas noticias que son pues como verdaderamente relevantes, ¿cierto? Pero se están cumpliendo muchas cosas, posiblemente pueda cumplirse algo en este momento, ¿sí? Porque se están evidenciando, no solamente con las catástrofes, con el desorden, con las guerras, se están evidenciando tantas cosas que se habían dicho, no solamente, hasta inclusive, yo no sé si en la época de Nostradamus se había pues como predestinado todas estas situaciones que están pasando, pero a todo este tipo de detalles hay que prestarles mucha atención, hay que cogerlo con pinzas e identificar mucho lo que verdaderamente nos importa a nosotros, porque siempre nos van a querer cegar. Andrés, tú decías que pasando ya el tema de lo paranormal, hablaba de los dos entes y lo que decíamos, que hay uno bueno y uno malo. Los grises son los malévolos y los Pléyades son los benévolos. O sea, tú me dices que lo que muchas personas viven como paranormal, lo que muchas cosas piensan, Checho, que es de tema, que esto es paranormal porque esto es del enemigo, porque esto viene de lo malo y de lo bueno, y que el ángel bueno y el ángel malo, que mueve los objetos, que desaparecen cosas. O sea, que estamos hablando de que puede ser que lo paranormal no solamente sea de lo religioso, sino también pues como el tema de los alienígenas. Claro, sí. Que sí, Saed. Mira, hay un componente fundamental que caracteriza en temas teóricos, científicos e investigativos a los alienígenas, y es el tema de la telepatía y de la telequinesis. La telepatía, que se pueden comunicar o pueden hablar a través de las mentes, y la telequinesis es la capacidad que los alienígenas tienen, hasta inclusive el ser humano, con diferentes estudios, puede llegar a ese punto. Pero en este caso estamos hablando de los alienígenas. La telequinesis es la capacidad que tienen ellos de mover objetos con la mente, ¿sí? En este caso, en lo paranormal, también se han visto investigaciones, se dice, ¿sí? Siempre vamos a hablar de se dice porque nosotros no podemos aseverar siempre a ciencia cierta todas las cosas. Pero se dice que los grises, que son los entes malévolos, son los encargados de manifestarse de manera negativa en todas las situaciones paranormales que se nos presentan a nosotros en este mundo terrenal, ¿sí? No podemos decir simplemente que el diablo, porque volvemos al mismo tema que les explicaba ahorita, o sea, está el tema religioso, está el tema científico, está el tema espiritual, trascendental. No es lo mismo lo que diga el chamán, el pastor, el médico, el científico, porque cada uno tiene su concepto de acuerdo a su ciencia. Pero hablando de una manera holística y de una manera pues como más argumentada y probada, podemos decir de que ellos siempre han estado acá. No es que hace poco vinieron, ellos desde hace mucho tiempo están acá, desde el inicio de la creación, desde la creación con nosotros. Y si nos vamos con el tema de los Anunnakis, o sea, es un tema más profundo, que también es la teoría de la creación de nosotros. O sea, pero, discúlpame. ¿Ajá? O sea, ¿tú crees que en algún futuro no muy lejano o muy lejano, no sé, ellos puedan tomar poder del planeta, del mundo, del planeta Tierra? Claro que sí, pero como te lo mencionaba, la iglesia o la religiosidad llaman ángeles y demonios, ¿cierto? Algunas culturas, por decirlo así, nativas, indígenas, los llaman dioses negativos, dioses
positivos, ¿cierto? En este caso, la ciencia y lo que está patentado, lo que está corroborado, lo que se está evidenciando hoy en día, sí, podemos ver que no solamente esas áreas son las que tienen el concepto y la razón frente a todas las cosas que nos pueden enseñar. Pero mira que hay algo que de pronto, a mí me causa curiosidad, te lo digo. Mira que el ser humano está tratando de descubrir si de pronto hay vida en Marte. ¿Crees que de pronto ellos descubriendo que si en Marte de pronto podamos vivir, podamos existir, de pronto no sé si ellos nos puedan llevar hasta allá, hasta Marte, otra vida para quedar, no sé, otra forma para vivir? Bueno, Checho, lo primero que te voy a decir es que en las investigaciones que han hecho con Marte se sabe que hubo vida allá, porque se evidencia que existía el H2O del agua, ¿cierto? Es casi que imposible que en Marte haya vida por el tema de la infertilidad de la Tierra, de su atmósfera totalmente tóxica. Eso ya está comprobado, eso sí lo podemos decir con certeza, es casi que imposible. De ahí para allá la ciencia que tenemos hoy en día... de los mismos alienígenas, porque hasta si ustedes no saben, los teléfonos y toda la tecnología que tenemos nosotros es derivada de eso, pero no nos han querido contar. Pero sí te puedo decir que es más fácil en la Luna. No sé si ustedes han investigado, han leído, se han dado cuenta que se dice que en la Luna hay bases y hay personas, ahí ya están como una colonia viviendo allá, que no nos van a contar eso. Pero mira que yo estuve leyendo un libro donde decía que en Marte sí existió vida, pero no vida humana, ni de pronto, no sé si de pronto... Obvio, es imposible. Pero dicen que de pronto hubo algún animal, algún ser, pero no era como tal, no eran personas. No, obviamente, nosotros somos humanos porque estamos en la Tierra y en esta atmósfera y la característica que tiene el planeta nos hace así, y también el ADN, los estudios y un poco de cosas. Sí, obviamente en nuestra galaxia, no estoy hablando de la Vía Láctea, en nuestra galaxia existen varias especies de alienígenas o de seres, hablemos de seres vivos, porque quizás los alienígenas nos puedan ver a nosotros también como alienígenas. Sí, hablemos de seres vivos, hay diferentes especies en nuestra galaxia o en nuestra Vía Láctea, ahora hablemos del universo. Existen millones de tipos de existencia, de vida. Entonces, ante eso sí tenemos que tener una apertura mental para poder entender y comprender todos esos temas. En este orden de ideas, entonces, listo, ya sabemos que efectivamente entre nosotros existen alienígenas. Todo este tema que está viviendo ahora mismo, muchacho, el tema de lo que está en tendencia, de lo que ese personaje o ese influencer dice que él fue y vino, bueno, ya eso existía. Lo que pasa es que como él es un personaje, él es un influencer, entonces todas las miradas van hacia él. Claro, claro. Uno como no es nadie, entonces a uno no lo miran, o con los comentarios que ya han habido pasado. En ese orden de idea, listo. Uno en lo religioso, en el tema espiritual, pues uno ora, uno reprende, uno guerrea para que eso paranormal que nos está ocurriendo en nuestra vida, esos seres que de pronto llegan, que tú viste una sombra, que te movieron el objeto, que cogieron algo, ¿qué hay que hacer con los alienígenas? Pues, ¿qué hay que hacer con los alienígenas en esos casos? O sea, los alienígenas, vuelvo y les recuerdo, hay dos clases de alienígenas que priman. El bueno y el malo. El bueno y el malo, los grises y los pléyades. En este caso, la representación de la oración, porque en los estudios, en sus argumentos, en las teorías pléyades, se habla de la oración, se habla de la benevolencia, se habla de la bondad, del actuar bien. Los pléyades representan el amor, representan la trascendencia, representan la solidaridad, representan la unión, mientras que los grises, entre comillas, representan todo lo que tiene que ver con el aspecto malévolo, la maldad, la negatividad, la mala vibra. Yo quiero hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Eli. Bueno, me presento, Eli Vince. Mi pregunta es,
¿cuántas dimensiones existen? Porque nosotros en nuestra página manejamos, hablamos de la cuarta dimensión, tercera, cuarta, pero he escuchado que hay más dimensiones. Claro, claro. Puedo hablarle someramente acerca del tema, también he leído, ¿cierto? Acerca de las dimensiones, tercera y cuarta dimensión, tercera la terrenal, la que vivimos nosotros, la tangible, cuarta la astral, la que nosotros no podemos percibir por nuestros sentidos, pero sí existe. Existe la quinta, sexta, séptima, octava y novena dimensión. Estas desde la sexta hasta la novena dimensión, lo que se dice es que aquí no vamos a hablar de humanos, sino de conciencia. Hablan acerca de todo el tema en lo que refiere la muerte del ser humano como tal, el alma dónde está, la conciencia dónde está, ¿sí? Entonces, estas dimensiones son representadas de esa manera. ¿Que nosotros podemos llegar a obtener ese nivel? Claro que sí, claro que sí. Pero vale, porque dice que hay nueve dimensiones. Bueno, hay personas que conocen hasta la tercera dimensión. Hay unas que tienen un poco conocimiento de la cuarta, porque me dice que hay seis, séptima, octava y hasta la novena dimensión. Porque es que cuando nosotros hablamos de cuarta dimensión, que es la astral, hasta donde yo también tenía conocimiento, uno dice, bueno, sí, hablo de humano y de espiritualidad, ¿cierto? Pero después de la cuarta dimensión, que es la quinta, la sexta, ya estamos hablando de conciencia, de trascendencia, pero no estamos hablando de humanidad, estamos hablando de alma, de espíritu, de amor, de trascendencia. Es un tema que, si muy bien ustedes se pueden también remitir a todo lo que es la teoría, la cultura de los Pléyades, ahí hay mucha información. Solamente les comento así someramente porque es un tema muy amplio, pero es todo lo que tenga que ver con la conciencia. De hecho, la física cuántica no alcanza a identificar, analizar o percibir todo lo que tiene que ver con la quinta, sexta o séptima, octava, novena dimensión. Hay una física que hoy en día pues no es muy reconocida, pero es más avanzada, y se llama la física Suibels. No sé si ustedes conocen al autor, al investigador y periodista JJ Benítez, que tiene varios tomos y muchos libros acerca de todos los temas de ovnis y todo lo que tiene que ver con el área militar de los Estados Unidos, que han destapado, y él lo tiene en su libro. El libro se titula El Caballo de Troya. Ahí en este libro él refiere o menciona, perdón, todo lo que tiene que ver con la física Suibels, que es otro nivel, es algo que nosotros todavía no... Explícanos eso, ¿qué es la física Suibels? La física Suibels es la que tiene la capacidad de poder identificar todo el tema de la quinta, sexta, séptima y novena dimensión, que nosotros... Interesante. Si nosotros nos ponemos a hablar de eso, nos volvemos locos, hasta yo, porque tenemos que seguir investigando, pero son temas que finalmente deberían interesarnos a todos nosotros. Andrés, una pregunta, discúlpame, Saed, la última pregunta creo que de este podcast... Y mi pregunta es la siguiente: entonces, ¿podríamos decir que las cosas paranormales que suceden muchas veces no son paranormales, sino son intervenciones que hacen estos seres de las quinta, sexta, séptima, octava y novena, y hacen intervenciones en la tercera dimensión y nosotros creemos que es paranormal, pero no lo es? Para mi concepto, sí. Para mi concepto sí, Eli, porque como veníamos ahora en el conversatorio trayendo aquí en la mesa, pues es evidente que si nos vamos por la religiosidad nos van a decir algo, si nos vamos por la ciencia nos van a decir otra situación, pero si nos vamos por la conciencia, por el conocimiento de los alienígenas, podemos entender de que sí es real, muchachos, sí es real. Ok, Andrés, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí en nuestro primer podcast, Checho. Este es nuestro primer podcast que estamos realizando. Y bueno, ahora la gente quiere conocer quién es Andrés. Háblanos un poco, me decías, tienes una página. Andrés, mi nombre es Andrés Belloso, yo soy terapeuta en adicciones, especialista pues en todo el tema de la farmacodependencia y el trato pues con la patología dual, conductas y demás. Y actualmente tengo una página, acabo de recién abrir una página en Facebook, se llama Addiction Therapies, que tiene como objetivo brindar un tratamiento personalizado para aquellas personas que tienen responsabilidades propias
y que no tienen la posibilidad de internarse por temas de estas mismas responsabilidades propias, es decir, el trabajo, el hogar, el estudio, y queremos brindar una nueva modalidad de tratamiento para aquellas personas que lo necesiten. Entonces, Addiction Therapy en ese momento está con esta labor. Bueno, Mario, gracias por estar aquí en Soy Misterio SMR, en nuestro podcast. Gracias por compartir todo ese conocimiento, tanto como nosotros, como nuestros seguidores. Esperamos verte nuevamente por aquí para que nos sigas conversando de todos esos misterios que nos esconde el universo y más allá que de pronto el ser humano no ha podido conocer. La verdad, muchas gracias y Dios te bendiga mucho. Gracias a ustedes, muchachos. Dios los bendiga. Yo soy Saed. Yo soy Cheyo. Y las cosas se deben contar como son. Bye, bye.